Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos allá en casa. Otro programa más de Replay Music Bonus Track. Este programa donde conocemos artistas locales, artistas que realmente pisan fuerte en esta provincia y que se dan a conocer en todo el mundo. Ya te voy a adelantar quién tenemos hoy, pero obviamente vos del otro lado tenés un protagonismo principal. ¿Por qué? Porque queremos que nos recomiendes artistas, gente que tal vez escuchás en las redes, que te han recomendado, ¿por qué no? Y podés hacerlo a través de una manera muy simple. Exactamente, a través de nuestro WhatsApp al 261-316-00, por supuesto. Ahí nos puedes mandar tu mensajito contándonos también cómo estás viendo el programa, ¿no? Si estás en cama, si estás viendo la tele en el living, quizás cuchareando un helado, eso me gustaría estar a mí haciendo ahora. Y también puedes encontrarnos en las redes sociales como @replaycontenido, ¿sí? Ahí estamos viendo nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar absolutamente todos nuestros programas, desde Qué Buena Mañana hasta No Culpes a la Noche, Replay Music, por supuesto, las entrevistas de bonus, por si te llegas a perder esta, puedes encontrarla ahí, por supuesto, ¿ok? Ahora sí, vamos a dar pase a nuestros grandes invitados, ¿o no, Emi? Por supuesto, y ya mismo lo vamos a presentar de la siguiente forma. Mirá la placa, por favor, señor director. Ahí lo tenemos. ¿Quiénes serán estos chicos, no? Bueno, te los digo yo, los fantasmas del subsuelo. Y ya mismo, tomando presente, como en la escuela, mirá. Hola, Samuel. Vayan levantando la mano para que la gente en casa también sepa quiénes son. Samuel, Lucas. Bien. Joel y Francisco. Buenas, ¿cómo andan, chicos? Bueno, un fuerte aplauso entonces a Fantasmas del Subsuelo. Claro. Primera vez acá en Bonus Track. Primera gracias vez. Gracias por recibirnos, chicas. Y muy contentos. Bueno, genial. Vamos a lo principal, ¿no, Candy? La gente en casa dirá, bueno, Fantasmas del Subsuelo. Un nombre imponente. ¿Por qué los Fantasmas del Subsuelo? Vos sabés la historia. Bueno, nosotros ensayamos en el subsuelo de mi casa. Ajá. Y básicamente las primeras canciones, las primeras ideas musicales surgían todas ahí. Él es mi hermano, Samuel es mi hermano. Sí. Y bueno, la banda empieza ahí en el subsuelo. Y después más tarde, bueno, conocemos a los chicos y continuamos por ese camino. ¿Y por qué Fantasmas? Digo, subsuelo ya tenemos de alguna manera, ¿no? Como claro, la historia. Pero el Fantasmas, ¿de dónde surgió? Mira, yo creo que nosotros nos juntamos en el subsuelo a crear música. Sí. Es un lugar donde hay mucha energía, mucha creatividad. Y supongo que cuando no estemos ahí, vamos a ser verdaderamente los fantasmas del subsuelo. Interesante. Bien. ¿Ustedes creen en eso igual? Digo, también suena a modo tal vez de chiste, pero ¿creen en las energías, en lo esotérico o no? ¿O es pura casualidad lo sobrenatural? Yo la verdad que sí creo. He tenido bastantes sueños acerca de eso. Entonces, sí, creo que sí vamos a ser realmente los fantasmas del subsuelo una vez que no estemos ahí. Bien. Por toda la creatividad y energía que generamos juntos. ¿Ah? Bien. Yo creo que va a ser un cambio grande con una expectativa de crecimiento, digamos, que tengamos que mirar hacia otro lado por la música y bueno, vamos a dejar de ensayar en el subsuelo que siempre hemos estado. Bien, y para ustedes, Samuel y Joel, ¿cómo es trabajar siendo hermanos? ¿Es más fácil, es más difícil, hay más peleas o hay más entendimiento? Yo quiero que contesten los chicos. Esa sí, me iba a alargar el también, porque acá con Fran nos entendemos bien. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la mayor ventaja es que se conocen como hermanos y por eso crean las canciones que crean, porque ellos son los principales y que tiran las ideas de las canciones. Claro. Sí. Pero cuando llega el momento de una fricción, hay que acordarse que son hermanos y bien. Ahí muestran se crea el otro la fricción lado, en cierta manera y muestran la relación. Muestran la hilacha. Muestran la hermandad. Y ahí es con el con Fran ya en un principio. A veces no sabemos si meternos o no, pero la realidad es que siempre todo sale bien, de la mejor manera. Y de alguna forma, digo, son también, si se quiere, los intermediarios. Porque decías, no sabemos si meternos o no. Pero cuando hay que meterse, ¿qué pasa? Nos metemos. Tema que son más grandotes que yo y que sobre todo que yo, pero se complica. No, la realidad es que hay veces que nos metemos a dar la opinión, está perfecto, la aceptan, lo bueno es que nos escuchamos todos. Pero hay veces que ya hemos aprendido que son hermanos. Claro. O sea, es normal, no pasa nada, porque capaz que un día está todo mal y a los media hora está todo bien. Está todo fantástico. Bien. Bueno, recién mencionaban el tema de las canciones. Bueno, vos de alguna forma decías, no me meto porque son grandotes, pero el arma que ustedes tienen, digo, ¿no? Es la palabra, justamente. Es la letra, puño y letra, más letra que puño. Ajá. Pero, esperemos. ¿De qué hablan sus canciones? ¿O qué intentan ustedes, como los fantasmas del subsuelo, reflejar en los discos?
eso se lo dejo a los creadores. Yo creo que esperanza. Nuestras canciones hablan de amor. También tenemos algunas canciones que hablan de problemáticas sociales, como la contaminación y, bueno, ciertas cuestiones que por ahí nos inquietan como seres humanos. Me gustan mucho las historias también y los personajes. Hay una que es de una vivencia que pasó en la casa donde está el subsuelo, muy divertida, de una fiesta. La casa de Freddy se llama, que Freddy es el padre de los chicos y es un personaje de la banda ya, básicamente. Sí. Y el funk del pueblo, que es otro de nuestros temas, es una historia de un rey sometedor de un pueblo. Así, y estaba un poco inspirada en la película Pan Triste, no sé si la ubican. Sí. Así que bueno, siempre nos han gustado mucho las historias y los personajes. Creo que así siguiéramos creando, creo que seguirían surgiendo historias de personajes, porque creo que es algo que nos llama mucho la atención. ¿Y las historias también pueden ser propias? Digo, ¿hay algunas historias que tal vez son personales? Sí, mezclamos historias personales con personajes ficticios. Bien, bien. Claro. Y les hago otra consulta. A nivel grupo humano y música, ¿no? Canciones. ¿Qué notan ustedes en cuanto al crecimiento o qué aprendizajes notan ustedes con este paso del tiempo como banda a nivel humano? ¿Y qué otras herramientas creen que han podido consolidar a nivel música? Y yo a esto que nos preguntás lo relaciono un poco con lo que hablamos hace un ratito, el tema de las relaciones, de la comunicación, de meterse en una discusión. Yo creo que todos esos escenarios que hemos vivido como grupo humano, nos hemos llevado aprendizaje de cada una y yo creo que por eso seguimos estando juntos. Y yo creo que con cada experiencia, que de cada toque nos llevamos algo positivo, se nota a la hora de la amistad. Así que yo considero que cada vez va a ir mejorando el grupo. ¿Y en cuanto a la música? También cada vez que surgen cosas de toques o cada vez que tenemos una vivencia todos juntos, todo eso va sumando química al momento de tocar, de componer. Y eso después nos damos cuenta cuando progresamos, cómo progresamos componiendo. Por ejemplo, ahora estamos en plena etapa de composición y estamos componiendo súper distinto a lo que componíamos al principio. Yo creo que hay un detrás del escenario, como en toda banda, y después está el escenario. Tal vez puede ser que tengamos ciertas fricciones detrás del escenario, pero una vez que estamos arriba, todo eso se olvida, se pierde y fluyen, digamos. Fluimos y tenemos una química que está por arriba de tal vez esas fricciones que teníamos atrás del escenario. Claro, porque todo esto, todo lo que ustedes viven, digamos, tanto en lo humano como lo que comparten, la música es propia de ustedes y es lo que los hace Fantasmas del Subsuelo. Uno nunca puede olvidarse de las raíces y gracias a todo ese trabajo y todas las experiencias que han tenido juntos, bueno, han llegado a lugares grandes, ni más ni menos la fiesta de la cerveza hace poco también. Sí, así es. Sí, bueno, de hecho, de lo que hablábamos de las fricciones, creo que siempre sabemos en el fondo que a pesar de que las fricciones por ahí sean un poco fuertes, son en pos de un crecimiento. Claro. Como que todos tenemos adentro decir, loco, queremos lo mejor para este proyecto, queremos lo mejor para la banda. Nada de lo que alguien diga creo que va a ser en un lado opuesto. O sea. Bien, siempre tirar para adelante, siempre seguir juntos. Y juntos, como les decía, llegaron a este gran evento de la fiesta de la cerveza que ahí lo estamos viendo. ¿Cómo fue esta experiencia, no? Estar en un escenario tan grande, tanta gente del otro lado. ¿Qué sintieron? La verdad que fue una sensación increíble porque el ambiente es súper profesional. Sí. Y la energía de la gente. Además, nosotros hemos ido a ediciones anteriores como espectadores. Entonces, estar en ese lugar, uno siempre soñó con estar en la fiesta de la cerveza. ¿Era uno de sus planes, sus proyectos como banda? Era uno de nuestros proyectos, así que súper contentos de haber podido cumplir ese sueño. Eso les iba... 2022. Sí. Un objetivo 2022 ese. Era el objetivo, uno de los principales objetivos que teníamos en el año y lo logramos y eso nos llenó de motivación, creo. A eso iba, digo, porque la fiesta de la cerveza, bueno, es más de una oportunidad, lo hemos hablado aquí en el programa con otras bandas que también han tenido el éxito, vamos a decir así, no la suerte porque se trabaja, ¿no? De poder pisar este escenario. Es uno de los festivales más convocantes de Mendoza. No cualquiera llega, ¿no?, a pisar ese escenario. Entonces, que realmente ustedes se lo hayan planteado como meta y lo hayan conseguido, hablan también de ese empuje. Y ver también a tanta gente, digo, quizás sentir la energía cuando cantan tus canciones y ver que la gente está vibrando con tu música. Ese feedback del público mendocino, ¿cómo es? ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, es
impresionante. Nosotros venimos de un año muy bueno, del 2022. Empezamos tocando en la nave Uncuyo con muy buena cantidad de gente. Después el Teatro Plaza, que lo llenamos. Y después en la Fiesta de la Cerveza, y la gente siempre se prende con nuestras canciones. Yo creo que eso está buenísimo como banda. Y se debe también a que tenemos muy buenos músicos y un gran cantante. Yo lo que me llevo de cada toque es siempre el agradecimiento al grupo cercano que tenemos, que pueden ser la mayoría amigos, que recibimos un gran aguante de ellos, siempre nos van a ver a todos los toques. Amigos que se han ido juntando de cada integrante de la banda, digamos. Pero algo que noto es que siempre en cada toque, por más que estén los de siempre, llamémosle, que va gente nueva y a esa gente nueva le gustan las canciones. Entonces, eso es lo que, el de boca en boca, cómo funciona en esto, ¿no? Eso es lo que primero no, los amigos y después... Exacto, eso es lo que yo voy notando que es positivo, porque las canciones, una vez que las escuchás por primera vez, gustan. ¿Y con qué tipo de show, aprovechando que estamos hablando del público, se encuentra justamente la gente que los va a ver a ustedes? ¿Cuál es, que digo, hay alguna mística especial dentro del repertorio a la hora de elegir los temas? Para mí, lo que más ve el público es lo que nos gusta hacer nosotros, que nos encanta improvisar. Cada vez que tenemos tiempo para improvisar cuando tocamos, mandamos improvisación seguro. De hecho, muchas veces se ha cortado cuerdas de una guitarra y ahí nomás miro a todos y les digo a improvisar. Y nos metemos a improvisar. Y bueno, también un show súper enérgico. Para mí, súper enérgico. Somos otra cosa cuando estamos en el escenario. Nos llenamos de energía mal. Y creo que eso la gente siempre lo siente y te lo devuelve. Claro. Hay personas que nos escuchan, que nos han dicho, la verdad que no... Me gusta ir a ver a los fantasmas porque no sé con qué me voy a encontrar en el próximo show. ¿No? Nos gusta, muy bueno. Nos gusta bastante innovar, sobre todo, bueno, la parte escénica, la parte de vestimenta. Siempre vamos probando cosas nuevas y vamos buscando innovar todo el tiempo. Muy bueno eso, que la gente diga voy porque me gusta, que me van a dar algo único que no me ha dado hasta ahora ninguna otra banda. Y que esa sea, ¿no?, digamos, la insignia de ustedes también. Y en cuanto a esto de la Fiesta de la Cerveza, porque yo sé que también ustedes habían tocado en bares, han tenido otros ciertos escenarios distintos, la nave cultural, por supuesto, pero bueno, es muy diferente el público y también muy, muy diferente el espacio. ¿Ustedes qué prefieren, digamos? ¿Un lugar así amplio como en la Fiesta de la Cerveza con un público masivo? ¿O quizás algo más íntimo como un bar, más nocturno? Y doy mi opinión. Yo creo que los dos tienen su encanto, pero tras vivir las dos experiencias, yo creo que la hora de los escenarios grandes y poder ver a la gente parada, saltando o bailando o lo que sea que quieran hacer, es lo que te transmite esa energía que como nosotros tratamos de transmitir energía, que recibir la del público bailando y saber que la están pasando bien, yo creo que se nota mucho más en un festival o en un teatro. Bien. Bueno, es momento, Cande. Pongámosle pausa a todo, te digo. Tenemos mucho para hablar todavía, nos queda un rato más. Para eso pero nos vamos a un pequeño corte, eso sí. Agarrá bien la guitarra, prepárame esas cuerdas vocales porque nos vamos cantando y ya venimos con más Bonus Track. Echaste a mirar todo lo que te pasaba alrededor y no entendías bien por qué. Y fuiste a verme. Pudiste caminar hasta que te enteraste de que tenías los ojos vendados y me tomaste las manos. No quiero despertar de este sueño de amor. Los ojos una vez más.